No vayan a pensar que hago pedo, porque esa es la primera que me estoy tomando. ¿Ustedes qué dicen, chat? ¿Le creemos? Muy buenas noches. Buenas noches, sí, pues ya van a ser las 9 ya. Ya van a ser las 9 y al ratito va a ser... las 10. La gente que trabaja en la tele es bien rara. Güey, aparte me encanta que siempre está borracho, güey. Literal, el video solamente se llama Botox. Yo se la he sentado poniéndose Botox. Me pondrán un marcapasos, güey. Y de los mejores títulos que he visto para un video en YouTube. No me voy a venir. Dependiendo de quién seas, la edad que tengas y un montón de factores más, existe una gran posibilidad de que hayas llegado a ver en algún momento o te hayas llegado a enterar acerca del programa de televisión La Oreja. Será un programa de chismes, básicamente, como lo es Ventaneando hoy en día. Nada más que La Oreja ya no existe. Ahí, uno de los principales conductores era este señor, conocido como Pepillo Origel, llamado Juan José Origel. ¿Acá está su Instagram? Nomás les digo que es el colmo de una ciudad como esta en la que... Mucho texto para cuando la boda de... Salimos, salí de... ¡Bien borracho, güey! De San Miguel de Allende, antes de las 12 del día, ¿sí? Ahorita, ustedes pueden ver, van a ser las 7 y todavía, vean lo que es esto. Así, todas estas horas, y yo con los niños aquí dormidos, los pobres, a ver a qué horas vamos a llegar. Sí. No, estoy que me lleva así, la verdad, me lleva la chingada, así de coraje, así. A ver a qué horas llegamos. Me encanta, güey. Literalmente podría ser yo, porque yo también tengo problemas de esos en el tráfico. Wow, es increíble. Bueno, el caso es que ese es Pepillo Origel, güey. Es un personaje bastante... Es un señor, al final de cuentas, de 76 años, mira, aquí está. Es un presentador, periodista, actor y cantante mexicano. Inició su carrera como actor con la telenovela Vivo por Elena, donde interpreta al panameño. Mi bro haciendo apropiación cultural. Bueno, el caso es que... es una persona chistosa, ¿no? Que se ha dedicado a los programas de chismes, a los programas de espectáculo durante toda la vida. Y al otro día, mientras nos encontrábamos en stream, por allá, por el 2022, aquellos ayeres, terminamos encontrándonos con que tenía un canal de YouTube. Un canal de YouTube bastante impresionante. Porque estamos hablando acerca de un señor que agarraba su celular, lo recargaba en algún lugar, en alguna base, y directamente se empezaba a grabar. Los primeros pensamientos que tuviera los grababa y los transmitía al mundo, como todos nosotros, sin ningún tipo de filtro. Acá está el canal de YouTube Juan José Origel, Pepillo Origel. Y vaya que hemos pasado muy buenos ratos explorando algunos de sus videos, pero nunca, por alguna extraña razón, nunca lo volví un clip para el canal de YouTube. Eso está a punto de cambiar, ya que vamos a ver una vez más a Pepillo Origel, hermano. Vamos a explorar algunos videos en particular que yo quiero que vean, pero vamos a irnos a los más populares. Nos podemos dar cuenta del tipo de canal que es, desde las miniaturas. Mira, aquí está nada más una de Frida Sofía. Y le mollo el changuito. Luego, señora Erika Buenfil. Y tanto que me tiraron que perdí la demanda desde Miami. Tengo mucho coraje. Mi receta de hoy, hermano. Es verdaderamente la esencia de YouTube. La esencia entera de YouTube, güey. De broadcastearte a ti mismo, güey. Sin ningún filtro, güey. Sin ninguna presunción. Sin nada, güey. Mira nada más. Mataron a un buen amigo. Y el emoji de... se declaró bisexual. Ya me desmintieron. Es increíble. Hermano, la progresión en las miniaturas. Es increíble. Es increíble. Y realmente me encanta. Y justamente quiero que veamos es el de mataron a un buen amigo. Siento que es un daily vlogger en toda la regla. Lo era. Lo era. De repente ya tiene más de un año que no postea nada. Espero no tenga que ver con el hecho de que descubrió que lo veíamos acá. Pero bueno, vamos a ver este bello video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo estoy aquí en mi casita, aquí en Ciudad de México. Bueno, en México. Ojo el título. Mataron a un buen amigo y el emoji del changuito completamente fuera de lugar. ¡No, hermano! Hola. Tal vez sí dejó de hacer videos por mí, ¿eh? Híjole, porque ve las cosas que comentan, güey. Qué cosas raras, veía algo chingo. Vamos a ver este, hermano. Seguro dejó de grabar porque se le olvidó la contraseña de su canal de YouTube. Ya lo sé, güey, ya lo sé. Pero, hermano, ve el título del video. El emoji mal usado y lo poco que habla realmente del amigo al que mataron. ¿Ves esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo estoy aquí en mi casita, aquí en Ciudad de México. Bueno, en mi departamentito. En la Ciudad de México, recién llegado de...
de San Miguel. Todo el mundo me pregunta que por qué estoy tanto en San Miguel, que si ya no... Miren, les voy a decir una cosa que es muy sencillo. Ya no tengo nada que hacer aquí en la Ciudad de México, más que únicamente los jueves grabo mi programa de Con Permiso, que ya lo saben ustedes, lo pasamos en Unicable los viernes a las 9:30 de la noche. Entonces, ¿qué hago toda la semana aquí en la Ciudad de México? Me encanta el título y cómo está hablando de todo menos de eso, güey. Habla de eso, yo creo que unos 5 segundos. Que voy a una boda de la hija de una muy querida amiga. Quiero pasar en la Ciudad de México. El jueves grabo y el viernes me vuelvo ahí. Que porque un programa, con el programa. Ahora también me preguntan, oye, ¿por qué no hablas de Belinda? Y, ay, qué bueno. Ya, miren, a mí ya todas esas cosas ya me aburren muchísimo. Viendo yo en televisión española, todo caso, ya la gente. Sigo buscando la manera en la que habla del amigo, güey. Muy bien a la jurado y se me fue la onda. A mí también. Estaba como una enjundia. Así va a ser los streams de Wushing en 2060. Cállese. Entonces me quedaba callado porque era tanto lo que tenían que platicar. La Dalecio que hoy la estaba viendo en hoy, ¿no? Era mi vecina. Más que más. Bueno, pues la Durca, sí les dije, ¿no? De la Durca. Yo creo que habla de eso hasta acá porque es el momento más reproducido, a ver. Sigues de Querétaro. Ay, Querétaro. Oigan, ¿qué creen lo que pasó? Una cosa muy triste. El lunes, fíjense. Hace como un mes, más o menos, un amigo mío de Querétaro, Jorge... ¡Güey, lo está contando como un chismecito! Es increíble, güey. Torres Landa tuvo un altercado con un tipo que... Este tipo se había estacionado en un lugar que estaba... Que era de... Wow. Jorge estaba en la casa de unos amigos. Y el carro, en el parqueo de privado de él, se estacionó un tipo. Entonces bajaron y no venían y ya se tenían que ir. Entonces, pues ya hicieron... Total que a las 1500 llegó este tipo. Y le dijeron, oye, pero miren, Katy, ¿qué te importa? Pero lo pateó todo, que porque es karateca este tipo, y lo golpea, pero tan horrible que lo avienta entre a la banqueta y cae de la, y así, y se conmocionó en el, se hizo pedazos el cerebro. Está haciendo sus propias onomatopeyas, está haciendo sus propios sonidos especiales, güey. Duró un mes inconsciente ya, en estado vegetal, un mes. Y el lunes falleció un gran amigo, Jorge Torres Landa, de las familias Torres Landa, que son una de las familias más importantes, tanto de Guanajuato como de Querétaro, y falleció. El tipo se llama Arturo Abraham Villegas. Güey, o sea, ve el título. Está hablando de que alguien falleció, güey. Y habla de eso este tramo nada más y el resto del video es pura pinche paja, güey. Puro pinche relleno, güey. Ya se desapareció. Ya no lo encuentran. Y cuenta esto como... Les traigo un chismecito. ¿Quién sabe a dónde se iría? Pero lo mató. Así, literal, lo mató. Le quitó la vida ahí en Querétaro. Está con todo Querétaro. También alguien me escribió, más que a ver si ustedes me vuelven a decir o me mandan algo. Me escribió que a muchos perros, creo que la Cruz Roja de allá de Querétaro los envenenaron a los perritos, algo así. No quiero dar la noticia porque alguien me escribió, pero me la mandó así nomás, que dijo, ¿por qué no dices de los perritos que mataron en la Cruz Roja mató? Pues no tengo la menor idea, pero como que algo así. Ustedes saben, pues digan. A Clara Isela Aguirre también saludos. Isabel Guzmán de Sonora. Y luego pasa a mandar saludos. Así de huevos. Sonora querida, tierra consentida. Es increíble, güey. Es increíble. Estoy griteando a todo lo que da. Me encanta. Bueno, ya nos dimos una idea entonces, más o menos, de por dónde van los videos de este personaje. Y son impresionantes. Son impresionantes porque son tan puros, güey. O sea, de que real solamente saca su teléfono en ese rato y graba ahí los primeros pensamientos que tiene, güey. Y los manda así sin edición. Los manda sin edición al internet. Es verdaderamente increíble, güey. Dentro de esto, también ha hecho recetas. Mira, aquí está haciendo mi pasta. Oigan. Y hasta es el intro de televisión, güey, ¿sabes? Aquí estoy. No los vi ahí. Oigan, bueno, ya saben que a mí la especialidad son las pastas, según yo. Pero me encanta. Son recetas muy, muy fáciles las que yo hago. Yo pongo aquí todos los ingredientes. De la pasta ya lo habías puesto, ¿no? Sí, pero nunca en un clip. Entonces les voy a decir los ingredientes. También, bueno, obviamente que en lo que yo cocino me gusta, pues, una copita de vino origen, porque pues no cocines. Güey, tiene su propia marca de vino el cabrón, güey. Sea como sea, ya ganó la vida. En él, ¿no? Así, para una pasta. Entonces, miren, les voy a decir primero los ingredientes.
Obviamente tienen que tener aceite de oliva. Me encanta cómo se escucha la respiración de quien está grabando. De que... ¿Sabes? Es increíble. Porque yo siempre uso aceite de oliva. Y luego, la salsa ya viene preparada. Ya estas salsas que las ven ahí en el súper. Y la compra usted ya, es salsa de tomate tradicional. La pasta... Sería épico que tirara algo. Ya sé, güey. Ya la cocí y ya la puse a cocer, ¿no? Aquí está. El rallador es para después ya cuando vaya a servir usted que tiene. Luego tengo la cebollita, el ajo, los chiles, el cilantro, el jitomate, los camarones. No sabía yo de pasta con camarones. Y los ostiones. Ni con ostiones, pero... Algo muy importante. Eso se lo voy a decir. Si a usted le gusta... Aquí nos da mucha filosofía, güey. Esconde la marca como en la tele, güey. Ya sé, cuando ya la vimos, güey. Eso se lo voy a decir. Si a usted le gusta el cilantro, use cilantro. Si no le gusta el cilantro, no le ponga cilantro. Si a usted le gusta mucho la cebolla, póngale mucha cebolla. Si le gusta poquito, póngale poquito. Si no, quite la cebolla. Siempre que... Hermano, acaba de darnos un gran mensaje, una gran lección sobre la vida misma. Cocinar lo que realmente a uno le gusta, porque bueno, la verdad, oye, hay que, pues como les dijera yo, hay que saber lo que a uno le gusta. Entonces aquí está, vamos a poner. Entonces ya, me prendo, pongo el aceite. A ver, aquí está el aceite, vean ustedes, aquí está, ay, se están oyendo ya los primos y lo nuestro que se me olvidó quitarlos. Pepillo es demasiado wholesome para la tele que lo crió, ¿sí crees? Entonces ya voy a que se caliente un poquito esto aquí. Y ahora que se caliente, voy a hacer un poquito para acá mi copita de vino, ¿no? Voy a poner primero los chiles. Los chiles se tienen que, dorar. Ya que están doraditos, los sacan. El montón de aceite. ¿Para qué? Ya sea si en el plato, cuando lo sirva, lo pone de adorno. Llega como 3 minutos en el puro aceite. Pero, no lo saca con chile ahí, porque luego queda picosísimo, ¿no? Bueno, depende también. Si ustedes comen picante, pues no hay problema. Pero si no, pues entonces mejor no. Déjenme ver si la lumbre esté bien. Sí, no, pues ahí está bien. Lo hubiera puesto ya de una vez ahí. Güey, se ve que esa es una persona a la que siempre le cocina a alguien. Mientras tanto, los que se tienen que... Los chiles ya cuando están doraditos así, ya crujientes, es cuando usted los saca y los puede poner... Y se está friendo, ya sé. No, pues hubiera puesto... Les voy a decir el aceite a hervir antes, ¿verdad? Sí. Ya se dio cuenta. Estas son las pastas. También hago ensaladas. Yo es todo lo único que hago. Así que bien, qué bruto, qué bárbaro. Cómo me meto yo en la cocina, ¿no? Pero es muy importante echarle ganas. ¡Hermano! Este es mi clip favorito, güey. Es mi clip favorito de Pepillo Origel, güey. Es muy importante echarle ganas. Es importante, hermano. Echarle ganas. Me está diciendo que me está ahí con el videíto, que le dé prisa. Pues yo que la ve, pues como... No. Pero realmente dijo, go. Prisa, no llevamos prisa. Aquí tranquilo, hombre. Ya saben, con tarde por si no, oigan, pues esto tarda mucho, no les digo. Tardan mucho estos chilitos. Creo que lo más tardado. Le echó un chingo de aceite, güey. Ahí van a sacar. Porque no lo editaban mejor, ya sé. Ahí se usan el... Mi mamá que se está poniendo hasta el huevo mientras cocina, güey. No, le echo los camarones ahí ahora. Lo puse, pues que más me gusta. Sopita. Uy. Antes no que subiste esto. Y mientras se está quejando de todo, güey. Ay, ¿para qué subiste este video? Ay, ¿para qué subiste esto? Ay, ¿para qué subiste el otro? Ay, es increíble, güey. Ya se me olvidó qué está haciendo. ¿Cómo no puede ni abrir la alacena, güey? Si es MP3 con varo. Let him cook. ¿Cómo trata de hacer que no se vea la marca, güey? No sabe ni dónde tiene las cosas. Todos los ingredientes. Y ahí termina. Y ahí termina, güey. Ahí termina porque no sabe juntar dos clips. Entonces, el siguiente lo tuvo que subir después. Como, ya lista la pasta. Ya estoy aquí, ya. Poniendo la pasta aquí en el plato. La salsa. Vean ustedes.
Gran estrategia de marketing para conservar a la audiencia interesada. Tienes toda la razón. Imagina despertarte que Pepillo te tenga listo el desayuno. Queso, le pongo el chilito que dije de adorno y ahí tienen ustedes mi pasta. Lo que es más increíble es que sintiera de cabrones la necesidad de hacer esta receta en primer lugar. Pero bueno, como ese, tiene muchos, muchos videos. Y ni siquiera yo los he acabado de ver todos, güey. Pero neta, 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 no tiene desperdicio, güey. Es en plan de que tiene un short que se llama Nada Más Botox. Literal, el video solamente se llama Botox. Yo se la he sentado poniéndose Botox. Y sin duda, también me encanta este, güey. Me pondrán un marcapasos, güey. Ay, güey. De los mejores títulos que he visto para un video en YouTube, güey. Me pondrán un marcapasos, güey. Increíble, hermano. Otra cosa que me impresiona mucho acerca de este señor es que, obviamente, como no sabe editar video, cuando necesita mostrar una imagen, ¿ustedes qué creen que hace? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Han de decir, ¡ay, sí! ¡Qué milagro que este se aparece! Pues sí, ¡qué milagro! Milagro porque... ¡ay, este! Mírenlo. Este también. Este se acaba de bañar ahorita, que está guapísimo. Acabado de bañar, lo acaban de bañar. Mira qué guapo, dile. Mira cómo pero, enseña las cosas. Por otro lado, luego sacan, colapsa su salud. Andrés García sufre. Aquí está, miren. Aquí está Andrés García. Sufre. Hermano, hermano. No, realmente agarra la revista y le enseña así, güey. ¿Cómo se llama? El yoga teacher. También se va a casar con el novio. No, con el novio. Aquí está. Se van a casar. Todo esto lo compré ahorita en la revista. Pues dije, siquiera para platicarles algo. Porque, pues, ¿qué les puedo platicar? ¿Me entienden? De todo el tiempo. Y bueno, sin duda, uno de mis favoritos clásicos ya del canal de Pepillo Origel. Que te digo, hay muchos. Y no tienen desperdicio, güey. Uno nunca puede acabar de verlo. Pero sin duda uno de mis favoritos. Tiene que ser. El título es Aquí de Vuelta. Hola, ¿cómo están? Oigan, yo sé que mucha gente me ha pedido que regrese a este canal. Pues ya voy a tratar de regresar. Lo que pasa es que ya a veces me da floja. Pero sí les quiero decir una cosa. ¿Soy yo? Este viaje que he hecho a España, la verdad, me encanta España, todo España. Pero Madrid es Madrid. Bueno, y Sevilla también Sevilla es otro de mis lugares favoritos. Pero yo amo a México, como mexicano amo mi tierra. Me encanta como chingo en Europa hacer como, ya sé. No, pero es que, güey, me encanta, güey. Me encanta esa necesidad de estos cabrones, güey. De cuando salen del país estar diciendo, todo es muy bonito aquí. Pero extraño mucho México. Es como, no lo extrañas, güey. ¿Crees a la mamada, güey? La neta, seamos sinceros, güey, de cabrones. Yo cuando estuve en Madrid, ni por un puto segundo extrañé México, güey. Que no los engañen, güey. Te dice uno, qué gusto vivir en Madrid. No me voy a venir. Este chiste siempre que veo el video lo hago, güey. No, hermano. Cuando te está dando unos tremendos brincos encima, unas rebotadas encima y ya no sabes qué hacer y te dices a ti mismo, no me voy a venir. Gracias por el chiste. Pero qué gusto por la seguridad que nosotros tuviéramos esa seguridad en México. Sería maravilloso. Aparte se ve que empieza a tomar y dice, voy a grabar. Bueno, ya me dieron un pescadito aquí maravilloso con un pan tomate. Es una maravilla también aquí. El desmadre, güey, cómo está rompiendo todo. Pero vinito que no puede faltar. Ah, como he tomado vino, no sabe. Ando hasta hinchado del ojo. No, mi bro realmente dijo hinchado del ojo con un acento español. Es Esparta. Voy a tratar de estarles mandando lugares a los que voy. Por ejemplo, este restaurante me encanta venir a este restaurante. Se nota que le encanta el vinito. Güey, tiene su propia marca de vino, güey. Tú dime. Del Tingo al Tango, porque conozco muy bien Madrid es Madrid. No, vayan a pensar que ando pedo, porque esa es la primera que me afectó mal. ¿Ustedes qué dicen, chat? ¿Le creemos que no anda pedo o no se lo creemos? El señor de verde de atrás se ve harto, güey. Pero mi México es mi México. Y no saben cómo extraño a mi Tommy y a mi Jerry, que aunque... Los perros se llaman Tommy y Jerry. Están muy bien cuidados. Extraño muchísimo. Ya siempre anda pedo. Pero bueno, voy a seguir platicando con ustedes. Y ya, voy a comenzar.
se me está enfriando el pescado. Lo que me encanta de eso es que subió este video titulado aquí de vuelta hace 11 meses, ya casi un año. Y luego ya no subió nada, güey. No sé si se le olvidó la contraseña, pero me da risa que su último video fue un "ya estoy de regreso". Y al final no estuvo de regreso, ¿no? Es increíble. Ve cómo enseña las fotos de la gente de la que habla, güey. No, hermano, es increíble. Güey, neta, si un día están aburridos y cansados de ver lo mismo de siempre en YouTube, por favor, háganse un favor y vean el canal de Pepillo Origel. Neta, no tiene desperdicio, güey. Por favor, véanlo. Y ahora parece que hemos encontrado un nuevo rabbit hole, ya que lo que dejó de subir a YouTube lo empezó a subir a Instagram, aparentemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, sí, pues ya van a ser las 9 ya. Ya van a ser las 9 y al ratito va a ser las 10. La gente que trabaja en la tele es bien rara. Güey, aparte me encanta que siempre está borracho, güey. Güey, todo sobre este video. La bandera, el hecho de que está en Alaska y que no se entiende nada de lo que dice, güey. Es el mejor video de Pepillo Origel que he visto, güey. Y aparentemente hay muchos videos similares en su Instagram, porque ahora lo sube a Instagram. Bueno, háganme saber, por favor, en los comentarios, si quieren segunda parte, ahora con el Instagram de Pepillo Origel. Ya nos dimos una idea respecto a las bellezas que nos encontrábamos en su canal de YouTube. Pero ahora podemos darnos cuenta también de las bellezas que nos esperan en su canal, en su cuenta de Instagram. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haber visto este video, gente de YouTube. Y me quedo un rato con la gente que está viendo esto completamente en vivo.